Así es. Hoy ya empezó la teacher. Está bien. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Hi, teacher. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. What about yourself? How's your day? I'm a bit tired. Tired? Yes. Yeah. The finish the week. Yeah, we finished the week of classes. Yes. So remember that tomorrow we don't have classes. So, and yes, it's Friday. It's the last day of work. Or do you work on Saturdays? Does anybody work on Saturday? Yes. Only the morning. Only in the morning? Oh, okay. Yes. So, yeah. And the rest of you? Do you work on Saturdays? Only a few of you. Solo unos pocos. Yeah. Los demás, party, party, party. It's party, but yeah. But be the careful. Beach. Okay. That's okay, but be careful. Yo creo ya está haciendo como otra vez, la gente está poniendo un poquito más de cuidado, ¿verdad? Como que se ha disparado la cosa y se ha puesto un poco feo. Yeah. Sí. For the rest is party, but yes, remember, be careful. Siempre mascarilla y pues todos los cuidados necesarios, ¿verdad? Que la situación está terrible. Sí. Yeah. So, yes, and it's, you can take your time to rest. También pueden descansar, watch movies. What do you usually do on weekends? Netflix. Netflix, you watch every Netflix. Weekend. Do you have something special to eat? Do you prefer like snacks? No snacks? Yes, yes. A little popcorn. Nachos. Yeah. Good. Nice. So, yeah, you can do something funny at home. Pueden hacer cosas divertidas en casa. Pero también está bien salir. Yeah. So, you know, it's like you might get crazy. And that's not the idea. Oh, okay. Y los demás no dicen nada, teacher, no solo me quedan escuchando. Yeah, they are good listeners. Sí. Okay, so you can share, pueden compartir un poquito, tal vez si tienen miedito todavía de inglés, háganlo en español, that's okay. Right, so veo ya, creo que la mitad ya está conectado, which is good, está bien, estamos empezando, pero pues vamos a pasar lista, seguramente un montón todavía no van a estar, vamos a ver si a la segunda ya. Good night, una pregunta. Yes, good evening. ¿No he podido hacer las tareas? ¿Hasta cuándo tengo? Porque he estado trabajando. Es importante que las hagan porque pues ya para la próxima semana ya empiezan a recibir los correos para ver si les reservan cupo para el siguiente módulo y si ustedes no han avanzado en la plataforma ya es como que una alerta, ¿verdad? Como pensar que tal vez no les interesa seguir, entonces lo mejor es que trate de avanzar porque para este fin de semana ya tendría que tener por lo menos la sección 1, la sección 2 y avanzada la sección 3 de los ejercicios. Es que sí lo puedo hacer sábado, ya tarde y parte del domingo, pero es que sí he estado trabajando y mañana me toca otra vez, por eso le pregunto. Trate de tal vez hacer chancecitos, tal vez no meterse a completarlo todo de una vez, pero tal vez ir avanzando por ratitos para que pues no le vaya a generar problemas porque sí están ya auditando y pues de pronto pueden contactarla para preguntar por qué no está avanzando en administración. Ok. Sí, trate de avanzar. Gracias. You're welcome. Ok, vamos a chequear asistencia. Entonces, recuerden, por favor, la camarita encendida, decir present.
si ya están por ahí. Y pues luego ya avanzamos acá. Recuerden por lo menos hasta la sección 3, por lo menos empezada, ¿verdad? Y cualquier pregunta, háganla saber en el chat. Vamos a ver, Adriana Gretel. Here. Present. Thank you. Altagracia Lizeth. Altagracia Lizeth. Okay. Aleli Concepción. Present, teacher. Thank you. Ana Gabriela Coreas. Present, teacher. Thank you. Ana Karina Orellana. Ana Karina Orellana. Present. Thank you. Ana Leticia Navarrete. Present, teacher. Thank you. Ana María Sass. Present, teacher. Thank you. Ana Raquel López. Present, teacher. Thank you. Brenda Maribel López. Brenda Maribel López. Brian Giovanni Méndez. Present. Thank you. Brian Stanley Valle. Present. Thank you. Carlos Alberto Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carlos Alfonso Santos. Present, teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. Cristian Adonai. Present. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Claudia Joana. Claudia Joana Landaverde. David Alonso. Present, teacher. Thank you so much. Delbert Alcides. Delbert Alcides Hueso. Presente, aquí estoy. Okay, thank you. Damaris de Jesús. Damaris de Jesús. Denis Fernando. Present. Thank you. Edgar Isaac Mayen. Present, teacher. Thank you. Present. Edgardo Antonio Fajardo. Eduardo Elías Reyes. Edwin Ernesto Méndez. Edwin Ernesto Méndez. Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio. Hi, present, teacher. Thank you so much. Eric Sigfrido Vázquez. Perdón, es Velázquez. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Hernández. Present, teacher. Thank you. Y Marcos Javier Jiménez. Present, teacher. Thank you. All right.
yesterday. Let's see. Vamos a ver la presentación. Ayer estábamos con lo de las preguntas. Vamos a compartir acá. Y también practicábamos la conversación, ¿verdad? Yes, no, and where questions with be. Okay. Ya habíamos discutido y habíamos visto un poco la estructura de ambos tipos de pregunta. En las yes, no questions, recuerden, vamos a comenzar con el verb be. En este caso vamos a estar usando is y are. Is para singular y are para plural. Luego de is, cuando sea que vamos a preguntar por algo singular, vamos a usar this. Is this, luego el complemento, ¿verdad? Is this your wallet? En este caso estamos preguntando, is this your wallet? Y para responder, si es afirmativo, sería yes, it is, o no, it is not. Si es para preguntar en algo en plural, diríamos are these. Are these your keys? En este caso, yes, they are, o no, they are not. Ahora, las WH questions, en este caso vamos a estar preguntando con where. Ok, recuerden que where significa... ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Entonces, si quiero saber dónde está algo que es singular, voy a preguntar where is y luego el possessive y el noun, ¿verdad? En este caso, tu billetera. Where is your wallet? Para contestar, diríamos it is o contratado it's. It's in my pocket. Si vamos a preguntar por un artículo en plural, entonces va a ser where are. Where are my keys? En este caso. Y contestaremos they are. Y pues el lugar donde están. They are on the table. Y pues vamos a completar estas cuatro conversacioncitas con lo que hemos visto acá en el cartelito en el grammar. Complete these conversations and then practice with a partner. So vamos a completarlas. Ya saben, si no han impreso el material, no importa, pueden hacerlo en su cuaderno. Y ir escribiendo nada más lo que hace falta en los espacios para que no escriban todo, porque se les va a ir mucho tiempo. La primera está hecha, es una pregunta, ¿verdad? Vimos que es una pregunta y aquí tenemos singular, ¿verdad? This your umbrella? Entonces eso nos indica que vamos a usar is. Is this your umbrella? Para contestar, sería que nos hace no. It is not. It is not. Excelente. No, it is not. Y así van a ir completando las demás y luego vamos a chequear. Les voy a dejar unos 5 minutos para que lo hagan ahí individualmente y luego pues vamos a practicar pronunciación y en grupos.
Hola, teacher, buenas noches, ya me conecté. Teacher, tiene que apagar el micrófono. Gracias, Edwin, a contestarle. Iba, estaba viendo que había escrito ahí que tenía problemitas para conectarse, pero pues... Qué bueno que lo logró y no sé, parece que se quedó congelado. Ah, sí, sí, ok. Bueno, Edwin, qué bueno que ya está de vuelta. Ahorita solo estamos completando este ejercicio. Estamos ya por finalizar y gracias por seguir intentando. Al momento que pasé asistencia, creo que se desconectó, pero pues qué bueno que logró unirse de nuevo. ¿Los demás cómo van? ¿Ya terminaron el ejercicio? Sí, teacher. Yes. Okay. A mí el último me falta, porque yo no tengo el material, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo así todo en un cuaderno. Ah, ok, muy bien. En lo que termina, quizás vamos a avanzar. Un voluntario para darnos el número uno puede leerlo completo. Yo. Ok, Aleli. Bueno, dice, en A, is this your umbrella? No, it is not. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Excelente. Vamos con Edgardo para la número 2 y Ana Gabriela para la número 3. Gracias. Edgardo. Okay. Number 2. What are my glasses? Are they your glasses? No, they are not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, thank you so much, Edgardo. Oí un poquito como, pero alcancé a oír las últimas, están muy bien. Igual vamos a revisar, pero sí que hay problemitas de audio por ahí. But thank you so much, Edgardo. Good job. Ana Gabriela, number three. Teacher, disculpe. Pero con respecto a lo que acaba de decir Edgardo, en el literal B, él dijo there y es are these your glasses. Ajá, sí, la respuesta correcta sería are these, like plural, ¿verdad? Are these. Ajá, are these your glasses? Very good. Ana. Good night. No, good evening. Good evening. Where are my glasses? Are these your glasses? No, they are not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, thank you so much. Vamos a revisar esas respuestas en un momento. Vamos a ver a volunteer for number 4. Yo, teacher. Thank you. Okay. Is this my pen? No, it is not. It's my pen. Sorry, where is my pen? This is on your desk. Oh, you're right.
Okay, thank you so much for your answers. Y acá tenemos las respuestas correctas, ¿verdad? Aquí podemos chequear y vamos a ir, ahí pueden revisar si estaban correctas o no, ¿verdad? La mayoría que yo escuché están bien. Habían otras opciones por ahí que también podrían valerse, pero pues aquí está como nos lo pide el material de acuerdo a la gramática, como la hemos visto. Ahí pueden ir chequeando. Teacher, acabo de descubrir que me equivoqué. Uh-huh. Yo leí para abajo el número 2 y a mí me tocaba el 3. Sorry. Sí, sentí que estaba así como que, ¿dónde está leyendo? Yo me perdí. Sí. Y así, nos perdimos un poquito, pero pues ahí están las respuestas para que puedan confirmar con la última, por ejemplo, que nos perdimos un poquito, era, ¿is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry, where is my pen? It is on your desk. And that would be it. Vamos a practicar pronunciación. Pueden hacerlo repitiendo, pues ya para que vayamos también chequeando. Let's repeat. Is this your umbrella? Is this your umbrella? No, it's not. Umbrella. Are these your keys? Are these your keys? Your keys? Yes, they are. Thanks. Yes, they are. Yes, thank you. Where are my glasses? Where are my glasses? Are these your glasses? Are these your glasses? No, they are not. No, they are not. No, they are not. Wait, are they in your pocket? Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Yes, they are. Yes, they are. Thanks. Where are your glasses? Where are your glasses? They're on the table. They're on the table. No, they are not. They are my sunglasses. No, they are not. They are my sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. You're right. My sunglasses are in my purse. Is this my pen? It is my pen. Pen? No, it's not. It's my pen. No, it's not. It's, not. It's my pen. Sorry, where is my pen? Sorry, where is my pen? It's on your desk. It's on your desk. Oh, you're right. Oh, you're right. Okay. So, estas son cuatro pequeñas conversaciones que las podemos practicar en grupo para lo que voy a crear los breakout rooms. Y ahorita vamos a hacer esa práctica para que practiquen pronunciación. Y les voy a habilitar de una vez para que puedan compartir antes que se me olvide y que tengan inconvenientes. Okay, vamos a ver. Ya está habilitado y ahora vamos a crear los rooms para que practiquen pronunciación.
Right, we are back again. So this was just a small practice. We need to continue with the rest of the topics. Let's go ahead and continue with the next thing that we have here. Let me share my screen again. Okay, what is next? Aquí les escribí una pequeño cartelitos de las estructuras de las yes no questions con el verbo be y las WHO information questions que ya habíamos visto anteriormente. Entonces solo es como un pequeño repaso. Tenemos las yes no questions con be. Acuérdense, se empieza con verbo be, am, is o are. Luego sujeto y luego pues el complemento. Para contestar siempre usamos el verb be. Si son las information questions, o primero va a ir una WH word o también llamadas question word, que aquí tenemos algunas, where, who, what, how, y luego el verbo be, is o are. Luego el sujeto y pues luego algún complemento. Por ahorita, por el tema que estamos viendo, las preguntas, las information questions van solo con where. Estamos preguntando sobre a dónde está esto, a dónde está aquello. Y si son las yes no question, ¿es esta tu billetera? ¿Son estas tus llaves? O este es el tema que estamos practicando. Entonces está como un poquito delimitado, pero pues anteriormente vimos la estructura de ellas y está bien hacer un pequeño repaso. Ahora, con este tema podemos incluir lo que son las preposiciones. Las preposiciones de lugar. Entonces vamos a ver el video donde se nos explican las preposiciones y luego continuamos para practicar el tema. One second. Se me ha escondido la tal plataforma. Ya la vi. Okay. Where is plataforma ya? Yeah, can you see my screen now? Pueden ver la plataforma, ¿sí? Yes, teacher. Sí, yes. Yes. Where is la plataforma? Yes. Today's question. Okay. There we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums.
that. Acá tenemos hola. Que acaban de ver en hola, diga. Perdón, tuve un problema con la conexión. Se me apagó el celular, pero ya lo logré encender. Ok, qué bueno. Ok, este es el tema que acabamos de ver en la plataforma, que son las preposiciones de lugar. Entonces, tenemos aquí las in. In significa dentro. Dentro. In, dentro. In front of. Enfrente. Qué horror. Ah, me quiere dar gripe. Sorry. No, teacher, cuídese. Gracias. Now, gripal, gripal. Sí, ya. Yeah. Antes que vaya. Y un tequilita. Of course. Of course. Para que va todo lo que pueda quedar ahí. Sí, que muera de adentro. Okay, que sí. Mueran esos virus. Yeah. Behind es atrás. Detrás. Detrás. Yeah, behind. On. Sobre el. Sobre, sobre la. Sobre. Ajá, sobre, es cuando está algo, está sobre alguna superficie, ¿verdad? Encima de, decimos encima. Entonces, es sobre. Next to. A la par. A la par o al lado, junto a. Next to, junto a. Y under. Debajo. Abajo. Ajá, abajo de o debajo. Eso es el significado de ellas. Y el artículo de es el, la, los, yeah. So you can add, podemos agregar este artículo antes del nombre, como para decir las llaves, the keys y luego el verbo to be, ¿verdad? Que lo estamos utilizando en este tema porque es estar, como estar. Las llaves están dentro de la caja. The keys are in the box. Acá sería the keys are in front of the box. Hola Emerson, dígame. Teacher, ¿por qué el artículo de antes de la llave está como en negrita? ¿Quiere decirnos algo esa palabrita? Sí, es lo que estamos viendo como en la gramática. De esto es prepositions y el artículo the. Entonces nos lo pone en negrito para que le pongamos como atención al, a dónde va ubicado. Siempre va antes del nombre. Se fija, aquí está, es una pregunta, where are the keys? Las llaves. Ahora, las llaves, the keys are in the box. La caja siempre va antes del noun, antes del nombre que estamos mencionando. Entonces, por eso están en negrita. Normalmente cuando vea algo en negrita es porque es el foco, el grammar focus, en lo que nos vamos a enfocar en la práctica. Any other question? Teacher, yo tengo una duda. Ajá. Sí, yo decía da y es de. Se puede, porque por ejemplo yo decía where are the keys. Sí se puede. Puede. Sí. Es más común en inglés británico y también los morenitos. Ellos lo pronuncian como da. Bueno, ok. Y el inglés británico, dependerá de la zona más que todo, y de la británico y de la zona también hay muchas partes en Estados Unidos donde se pronuncia así como the. Y que no depende de la oración, porque a veces la oración indica que se dice that, y a veces di. No dependerá de la oración. Any other question?
Hoy, ¿otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces con, vamos a poner el audio para escuchar una vez más y pueden repetir las oraciones también para que practiquemos un poco más pronunciación. Page 12, exercise 9, word power, prepositions, article, the. Part A, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of, behind, on, next to, under. Page 12, exercise 9, word power, prepositions, article, the. Part A, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of, behind, on, next to, under. Okay, let's look for the next. Okay, right. Back in the presentation, tenemos este ejercicio en el que vamos a utilizar las preposiciones y lo que acabamos de estar practicando. Vamos a completar estas oraciones y vamos a escuchar para revisar nuestras respuestas. Basándonos en la picture y lo que nos indica ahí, the books, los libros, ¿a dónde están? The books are in the book bag. Y así como está la 1 de ejemplo, vamos a seguir para el resto de las oraciones. Las pueden completar en su cuaderno o en el material. Y luego vamos a escuchar para chequear que nuestro trabajo ha sido realizado con éxito. Les voy a dar unos, ¿qué será? 4 minutos. Muy poquito. Teacher, ink pain, ¿eh? ¿Cómo se escribe? Este es un brush. Es un cepillo. Ahorita les escribo en el chat. Ese es brush. Pero no es como un hair brush, algo así, con jugado con cabello, algo así. Sí, hairbrush. Hairbrush. Vaya a ver el pollito. Okay. ¿Cómo se ve? Vean el pollito. Ve el pollito, mi amor. Ahí está el pollito. Véanlo ahí. Ve. The brush dijo. Uh-huh. Oh, hairbrush. Creo que ustedes lo tienen como hairbrush. ¿Toca? Hairbrush. Uh-huh. Toca el pollito. Está redondo. Finish, teacher. Wow, that was fast. Falta ver si está bien. Me too. Wow. Me too. Teacher, how do you say periódico? Newspaper. 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 Como no, nuevo. Noticias y papel. Newspaper. Okay. Ahí se lo escribí en el chat. No sé si le sale en la burbita ahí. Newspaper. Ok, sí. Thank you, teacher. You're welcome. How do you say cuaderno? Notebook. Notebook, okay.
Ok, vamos a escuchar las respuestas y ahí van a verificar qué tal lo hicieron. Page 12, Exercise 9, Part B. Complete these sentences, then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The cell phone is next to the hairbrush. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the notebook. 6. The sunglasses are in front of the purse. ¿Qué tal les fue? Excellent. 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 Okay, great. Oh, it's let's very good. That's nice. Now let's continue and see what's next to complete this section. We have this exercise. ¿Sí pueden ver la cosita esa, verdad, la pantalla? Yes, aquí tenemos, okay, where are Joe's things? ¿A dónde están las pertenencias o las cosas de Joe? Vamos a ayudarlo a encontrar de la lista que tenemos ahí y podemos practicar primero repetición, vocabulario y luego buscar las cosas. La primera, vamos a repetir, briefcase. 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 Camera. Camera. Cell phone. Cell phone. Glasses. Glasses. Newspaper. 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 Notebook. Notebook. Umbrella. Umbrella. Wallet. Umbrella. Wallet. Wallet. Okay, any question? ¿Está bien con el vocabulario o hay alguna palabra nueva? Excuse me, teacher. Breakfast is... briefcase. Briefcase es el portafolio. Portafolio, yeah, portafolio. Okay. Briefcase. Okay. Okay, y tenemos el ejemplo de pregunta en la A. Dice, where is? Y el his, ¿qué era el his? De él. De él. Posesivo, indicando de suyo, de él, ¿verdad? ¿A dónde está su briefcase? Where is his briefcase? Y tenemos la respuesta, como es singular, decimos it is on the table. The table, usando las preposiciones que acabamos de estudiar, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Y para que la práctica sea completa, vamos a escribir la pregunta y la respuesta. Acuérdense usar where is for singular y para plural. Where? Where are. Excellent. Where are? They are. And the answer, they are. Ok, muy bien. Entonces lo podemos hacer en grupo. Construir las preguntas y dar la respuesta utilizando, recuerden, las preposiciones también. Cuando indiquen la respuesta, ahí pueden buscarlo. Eso está en su material que descargaron y pues también está en el PowerPoint. Vamos a irlo a hacer en grupos para que sea más entretenido. Vamos a crear los grupos. Vamos a... Okay, here we go.
Ah, Marcos, ¿y qué pasó? ¿Por qué solo nosotros estamos ahí? Pues no sé. ¿Quién dice aquí? Hola, hola. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Alguien dijo salir, entonces. No tengo es que nada no de audio. No pude estar en el grupo. ¿Qué pasó? No pude estar en el grupo de cuatro. Ni yo. Porque la señal me está fallando. Ajá. Hola, ya nos estábamos empezando y nos sacaron. Bueno, ni modo. Teacher, nos faltaron glasses, notebook y wallet. Nos y dio todavía muy poquito tenemos la duda de cómo se vale. Escribe. ¿Cómo se escribe? Sillón. No se vale, no terminamos. Ah, yo no pude estar en el grupo. Oh, varios no pudimos estar en los grupos. Varios no participamos. Ah, me porque por la señal, tengo mala señal. Ok, el sillón que estaba ahí, ahorita se los escribí en el chat, es armchair. Okay, armchair. Armchair. Ya, bien dijo Adriana. Ajá, armchair. So, no worries, estos ya estamos terminando la segunda sección, pero el lunes vamos a hacer un repaso y vamos a empezar con este ejercicio. Señor, pero es que verdad que hay varios tipos de sillón y van cambiando. Es ajá, que es como que es, tiene como brazo, entonces por eso lleva ahí un arm machine, no sé, algo así. Son como de arm. Ajá, so el sofá es el grande sofá. ¿Ya? Y los que nosotros le decimos el sillón chiquito, ese es armchair. Ya. Yeah. Sofa es el grande y el pequeño es armchair. Para una persona. Uh-huh. Es el silloncito, armchair. El sillón chiquito. No andaba tan perdida Adriana, porque Adriana lo buscó y dijo, es armchair. Y yo, ¿qué? Sí, es armchair, es ese tipo de sillón como individual. Ya. Yeah. Sí, vamos ahorita. Dios vamos mía. Ahorita. Ya se quiere ir. Sí. Ok, los que no estaban al principio, que entraron tarde tal vez, o no los tengo aquí registrados, son Altagracia Lisette. ¿Está por ahí? Siente. Present. ¿No está? Present. ¿Cómo ah, no? Sí está. Ok. Sí. Sí, ella estuvo participando con nosotros en los diálogos. Okay. Por eso estaba diciendo lista. Sí, al principio no la tenía, pero pues gracias que se unió. Brenda Maribel, tampoco la tengo acá. Brenda Maribel López. No se ha unido. Carlos Manuel Ábrego. Dijo que estaba enfermo. Ok. Claudia Joana. Tampoco Claudia Joana. Damaris de Jesús. Present, teacher. Thank you so much, Damaris. Eduardo Elías Reyes. Tampoco Eduardo Elías. Y Eric Sisfrido Velázquez. Ok. Bueno, esas eran las personas que pues no las tenía registradas en el principio y los que no mencioné pues es porque sí están present. Sería todo por el momento. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes con el repaso y vamos a, si no terminaron el ejercicio, lo terminamos el lunes. Okay. Good night. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. See you Monday. Bye.